Autoridades del Ministerio de Educación, por medio de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, presentaron hoy los resultados de la evaluación de graduandos 2017, la cual refleja resultados positivos en las notas de los estudiantes en la materia de matemática. La evaluación del DIGEDUCA busca promover la mejora de la calidad educativa principalmente en la cátedra de lectura y matemática, siendo esta última donde se logró un aumento significativo a nivel nacional en 2017, con relación a años anteriores, mientras que en lectura la tendencia se mantiene. Según el Mineduc, en 2017 participaron 3.879 centros educativos y 144.842 estudiantes del último año del ciclo de educación diversificada del sector privado y público. De los estudiantes evaluados, el 32.33% alcanzó el logro de lectura, mientras que el 9.60% alcanzó un buen resultado en matemática. Es decir, que uno de cada tres estudiantes alcanza el logro en lectura y uno de cada 10 en matemática. Por aparte, a nivel departamental se muestra un incremento en lectura, mayor en un punto porcentual, principalmente en el departamento de Escuintla, San Marcos y Petén. En Baja Verapaz, Suchitepéquez, El Progreso, San Marcos y Escuintla, también se aumentó en más del 1% el resultado positivo en matemática. Para DCA TV informó, Noé Pérez.